Ya está listo Aldo Hernández con un tema muy interesante. Nos va a hablar de lo que van a poder hacer los padres de familia y algunas familias en general a quienes se les complicó ya dejar a sus hijos en escuelas privadas a raíz de la crisis, a raíz de la pandemia. Aldo, estás en imagen, voy contigo. Excelente tarde, Janet, gusto de saludarte. Sin duda, la situación que estamos viviendo impactará también en el tema educativo, y es que los problemas económicos que está dejando la pandemia de COVID-19 provocarán que un sinnúmero de niños y jóvenes que estudiaban en escuelas privadas tengan que continuar con su formación, pero ahora en instituciones del sector público. Ello, por supuesto, ante la imposibilidad que enfrentarán muchos padres de familia para poder cubrir una colegiatura que, por muy cara o económica que ésta sea, significaría un gasto en estos tiempos donde tan solo llevar un sustento o un alimento al hogar es de suma dificultad. Sobre esta problemática habló esta mañana el gobernador del estado, Miguel Barbosa, quien garantizó que en el sistema de educación pública estatal habrá un lugar para todos aquellos estudiantes que tengan que incorporarse o matricularse en una institución del sector público. Sin duda que quien acuda a las escuelas públicas a buscar la incorporación de los menores tendrán acceso a la matrícula. Janet, por último, comentarte que incluso en otras partes del país, como en la capital de la República, la Ciudad de México, se están implementando programas para que alumnos que estudiaban en escuelas privadas ahora puedan continuar en escuelas abiertas, como también se les llama. Esto no será la excepción aquí en el estado de Puebla, donde el gobernador, como ya lo escuchamos, garantizará que haya espacio para todos aquellos alumnos y puedan continuar con su vida académica. Es el reporte, regreso contigo. Muchísimas gracias, Aldo. Excelente noticia. Hoy vimos en la mañanera del gobierno del estado al gobernador hacer ese compromiso y es una excelente noticia.